Hello. Okay, hello, ¿me escuchan? Yes. Yes, okay, ya vamos a iniciar en un momento, okay. Okay. Good evening. Espero que se encuentren todos bien. Hope you're okay. Don't forget to type your full name on the chat. No olviden escribir su nombre completo. Okay. Y bien. Si en un momento no me escuchan, por favor, háganmelo saber porque a veces tengo problemas con esto. Y bueno, solo mencionarles antes de iniciar que estamos trabajando en la semana. Déjame ver aquí. En la semana 3, casi 4. Así que espero que se pongan al día porque he estado viendo que algunos no me han estado trabajando. Así que les pido de favor que podamos ir al día con todas las unidades. Ahorita vamos a estar viendo un poco acerca, bueno, terminar los temas de la unidad número 4. Y nos vamos a quedar para el lunes con la unidad 5 y el día miércoles con la 6. Y terminamos las siguientes semanas con la unidad 7 y unidad número 8. Así que vamos a ver acá. Recuerden que tenemos hasta el 11 de diciembre. La última tutoría la tendríamos. Vamos a ver. Sería el día 9. Así que ya solo nos faltan 4. Y pues vamos a tratar de terminar, ¿verdad? Voy a empezar a asignar el midterm esta semana. Bueno, algunos ya lo realizaron y gracias a Dios salieron bien. Así que espero que aquellos que hayan terminado la unidad 4, hoy por la noche se los estaré activando, ¿verdad? Usted ya sabe cómo es eso de las evaluaciones. Creo que solo Verónica es esta que no está muy familiarizada con esas evaluaciones, ¿verdad? Pero ya saben que cualquier cosa yo estoy ahí pendiente. Y bueno, vamos a iniciar y es que para esta oportunidad traigo los temas gramaticales que aparecen en la unidad número 4 de Bad Weather. Estamos viendo un poco acerca de
del tiempo y todo eso en la tutoría anterior. Y vamos a ver las relative clauses, que son estas palabras que tengo acá. Vamos a ver también las como object clauses, como subject clauses, y también con o sin un pronombre. Y tengo acá bien. Y en español, esto que tenemos acá, las relative clauses, en realidad en español se llaman oraciones subordinadas de relativo. Entonces, en todas estas formas que vamos a ver, todos estos tipos de oraciones, en la oración aparece información adicional acerca de un elemento de la oración, que ya puede ser el sujeto o el objeto. Ahorita vamos a ver el sujeto. Entonces, sea de quién realizó la acción, también el objeto. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante también. Y también del pronombre, que lo vamos a ver. Y vamos a iniciar. Recuerda, tener en claro esto antes de iniciar con este tema. En este tipo de oraciones que vamos a ver, las oraciones relativas, o sea, las relative clauses, aportan información adicional acerca de un elemento que aparece en la oración principal y que se denomina antecedente, que en este caso puede ser un sujeto, que puede ser el objeto, o puede ser un pronombre. Y las primeras que vemos, que vamos a ver, son las del sujeto. Y vamos a utilizar algunas palabras. Bueno, acá en el uso, when the subject of the verb in the relative clause is the same as the noun we are talking about. En este caso, vamos a utilizar estas palabras, que son las clauses, bueno, en este caso que son los pronombres, who, which, that, que en este caso utilizamos who para personas, para hablar de personas, which para animales o cosas, that, que lo utilizamos tanto para personas, para animales, para cosas, o para otras palabras como everything, nothing, something, or anything. Ahora bien, estos relative pronouns los utilizamos, bueno, tenemos al principio, puede ir el pronombre, en este caso his, o puede ir otra palabra al inicio de la oración. Luego menciona que está el nombre, y en este caso sería, la primera oración sería meant, que es el nombre. Y el relative pronoun sería who o that. Y dijimos que who lo utilizamos para persona, y que también that sería para persona. Luego utilizamos el verbo y el complemento acá, que puede ser diferente. ¿Y cuál es el significado de esto? Recuerde que utilizamos estos relative clauses para dar una información más específica de quién realiza la acción en este caso. Recuerden que ahorita estamos viendo los sujetos, o sea, en este caso, este es el sujeto, el hombre, porque de él se está hablando en la oración. He's the man who wrote this book. Este es el hombre quien o qué escribió este libro.
Entonces, acá estamos utilizando who, that, para... Ok, bienvenida, Irma. Ok, pensé que alguien me preguntaba algo. Entonces, utilizamos who o that, en este caso, para añadir algo más, para decir quién o el que escribió este libro. O acá, let's see the movie, que en este caso este sería el noun. Let's see the movie which, recuerde que which lo podemos utilizar para objetos y that también. Let's see the movie which or that won the prize. Veamos la película que ganó el premio. Entonces, estas palabras, estos, el relative pronoun, estos relative pronouns, who, that, which, este, recuerden de que esto es solo para ser un poco más específico, para mencionar qué o quién, o si fue un objeto, o si fue una cosa de lo que se está hablando, o si es un animal de que se está hablando en la oración, o si se está hablando de una persona. Por eso tienen diferentes usos. Entonces, y es para ser más específico. Entonces, la siguiente. I've forgotten everything that happened. He olvidado todo lo que, en este caso, lo que ocurrió o lo que pasó. Ok, Bill's the man who called me last night. Bill es el hombre quien, en este caso, quien me llamó anoche. Bill's, en este caso, es la contracción de Bill is. Bill is. Acá. Me fue un poco lejos, pero acá. Bill is the man who called me last night. Y cuando mencionamos who, estamos siendo específicos de que en realidad fue una persona quien realizó la acción. No sé si me voy dando a entender. Acá en which dijimos que lo utilizamos para objetos. Entonces, o para cosas. Ahora bien, where is the factory that makes those shirts? ¿En dónde está la fábrica? En este caso, no sería quién, sino que sería qué hace o realiza estas sillas. O quién fabrica, también puede ser. Entonces, utilizamos, voy a hacerlo acá. No olvide que utilizamos who para hablar de una persona, which para hablar de un objeto, y que también podemos utilizar that. ¿Ok? Para un objeto. Entonces, al ver estos pronouns, relative pronouns, así es como se le llama a estas palabras, nosotros tenemos más concreto, si podemos decir así, de que se está hablando de una persona o de un animal. ¿Ok? Este tipo de oraciones solo es para hablar un poco más específico y un poco más formal también. ¿Ok? Por eso es que aparecen este tipo de formas o de estructuras ya en este nivel. No sé si hay alguna pregunta acá con este tema. Recuerden esto, y acá lo puse. Remember that the relative clause always contains a verb. Recuerde que en este caso las relative clause, lo que veíamos al inicio, siempre va a tener un verbo, siempre va a ir un verbo luego del relative pronoun. ¿Ok? Acá está. Una pregunta, teacher.
Dígame, maybe. Ahí dice, estaba diciendo usted que who es para personas. Which para animales, objetos o cosas, ¿verdad? Exacto. That es para ambos. Para ambos. De hecho, este también se puede ocupar. Lo que vimos, podemos utilizarlo también para personas. Ah, entonces mi pregunta es, y en la plataforma también nos aparece whom, que dice que es en inglés muy formal, y ese, ¿cómo es? ¿Cómo se aplica? Ya lo vamos a ver, de hecho acá lo tengo más adelante. Aquí está, pero quería dejar, sí, ya lo vamos a explicar, Mary. Pero gracias, muy bien. Pero hasta el momento no sé si hay alguna pregunta con esto. Todo bien. Ok, bien. Sí, porque hay otros que explicar también, así que quería dejar en claro al menos esta parte. Pero bueno, entonces si no lo hay, sí aparece en la primera parte, creo que es en la lección. Olviden qué lección es, sinceramente. Creo que es en la número 5, acá es donde va a aparecer eso. Lo que usted estaba diciendo en esta, en el número 4. Lo que usted estaba diciendo, Mabel, el whom es en esta de acá, que ahorita la vamos a ver. En los subject clauses. Y bueno. Voy a compartirles acá. Bien. Y tenemos también acá en las relative clauses. Aquí, bien. Y tenemos las object relative clauses. Y acá es donde donde aparece lo que decía Mabel, también vamos a encontrarnos con whom. Y cuando utilizamos estas palabras, que ahorita vamos a ver, y es cuando el sujeto del verbo en la relative clause, recuerde que la relative clause es la última parte, recuerde que es para dar información extra. Entonces, del sujeto, de quién realiza la oración, o perdón, la acción. Entonces, en este caso, la utilizamos cuando el sujeto no es el mismo que el nombre, o sea, el que aparece al principio. Y acá tengo algunas palabras que utilizamos. Who lo utilizamos para persona. Whom, que es para una forma muy formal, lo que también decía Mabel, y which, que lo utilizamos en este caso para animales y objetos también, para cosas, y that, que lo mantenemos para todo, para personas, para animales y también para cosas. Y acá vemos que es muy diferente de las oraciones que estábamos viendo, porque en la oración solo se hablaba en sí de una misma persona. Ahora bien, en esta, en la primera parte de la oración, habla de alguien, y en esta parte, después del relative pronoun, se habla de alguien más. Por ejemplo, Frederick is the man, y acá puede ser who, that, o si lo queremos usar formalmente, que es opcional, utilizamos whom I work with. Y acá vemos que alguien más ingresa también a esta oración. Frederick es el hombre con el que yo trabajo. Entonces, son dos personas de las que se habla en este tipo de oración. O por ejemplo, here's the book, y acá está el primero. Here's the book, que es el nombre.
which or that you lent me. Y acá vemos que menciona a otra persona. Tú, y en este caso yo, que tú me prestaste. O tell me everything that you remember. En este caso, dime. Es una persona. Y you remember es otra. You. Entonces, si vemos en este caso, utilizamos o en la oración se está hablando de dos personas. Acá de Frederick y también de mi persona, que trabajamos juntos en este caso. O acá, la persona que prestó el libro y a quién se lo prestó. Y acá, tell me everything, dime o cuéntame algo que tú recuerdas. Entonces, está también mi persona, la que está pidiendo que le cuenten algo, y de igual forma, ¿quién va a realizar la siguiente acción? ¿O quién es el que va a mencionar algo más en este caso? Entonces, en este tipo de oraciones utilizamos el who siempre para persona, which or that para el caso de un objeto, y that, que en este caso sería un recuerdo, que no puede ser una persona, ¿verdad? Entonces, o un animal, pero que también se puede utilizar para ambos. Entonces, whom, como lo mencionábamos en la anterior, whom lo podemos utilizar en una forma más, bueno, muy formal, sería muy formal, en una forma muy formal, y solo lo utilizamos para hablar de personas. No incluimos animales o objetos. Ok. Bien. No sé si vamos bien hasta acá. Porque si no, vamos a empezar a practicar. Recuerden, en este tipo del object relative clauses es cuando se habla de dos personas. Y en el caso del subject relative clause, en realidad solo aparece información de una sola persona. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver cómo estamos, y I need your help. Please type one sentence in this form. Vamos a escribir una oración with subject relative clauses, que fue la primera que vimos, utilizando who, which, or that. Y la siguiente, bueno, ahorita voy a dejar el ejemplo acá. En este caso solo se habla de una sola, de un solo nombre o de un solo sujeto. Ok, así que please type on chat, favor escriba en el chat una oración utilizando cualquiera, who, which, or that. Dijimos, para los que acaban de ingresar, who lo utilizamos para persona. He's the man who wrote this book. Él es el hombre quien escribió el libro. O let's see the movie, which or that won the prize. Vamos, la película que ganó el premio. Oh, I've forgotten everything that happened. He olvidado todo lo que pasó. Entonces, vamos a escribir una oración con esta forma primero.
y los leo. I'm gonna give you two minutes. Les daré 2 minutos. Okay, it is the car that likes Maria. Likes Maria. Solo omitimos tú. Okay? Pero está bien, Oscar. Okay. Okay, someone else. Alguien más. Espero que puedan escribir la oración. This is the book that talks about the joke. Sería en este caso. Talks. Okay. Someone else. Let's see. He's the child who or that lent your toys. Okay. The musician who wrote the song. This is, en este caso, sería. He is okay. Cualquier cosa se las escribiré en privado, ¿verdad? She's who danced yesterday. Okay, she's the girl who composed that beautiful song. Okay, Ruben is a teacher, was playing for math. Okay, thank you. Thank you very much. This is the friend whom I to talk you. En este caso sería... Está bien, solo recordemos la forma del verbo. Siempre en este caso sería. ¿Dónde es? Tendría que ser en pasado, teacher. Exacto. Oh. Sí, eso era lo que le iba a escribir, Oscar. Del que te hablé. Entonces sería. En este caso sí sería two. This is the car that my dad likes. Okay. Okay. Bien. Bueno, no sé si hay dudas hasta acá, hasta este momento. Ahora vamos a utilizar. Esos de acá, recuerden que las oraciones son diferentes ya que incluyen en este caso a otra persona más. ¿Ok? Por ejemplo, acá Frederick is meant, en esta parte de la oración se habla de alguien, pero acá también menciona a la primera persona. Acá, here's the book. You lend me.
De igual forma lo vamos escribiendo. Bien. La diferencia es que en esta parte, cuando utilizamos el subject relative clauses, en ambas hablamos, bueno, incluso en la otra que vamos a hablar ahorita, se habla de la persona quien ejerce la acción o del animal o del objeto, de lo que la realice, se habla de una forma más específica y nos da la pauta de saber también en algún caso si se habla de una persona, utilizamos who. Si se habla de un objeto, se menciona which. O podemos utilizar that también tanto para personas o para animales o para cosas. Esta es en la primera. La única diferencia con la otra, mister, es que en este caso se añade alguien más en la oración. Entonces, no solo se menciona uno, sino que dos. Por ejemplo, acá en la primera, habla de Frederick, pero también habla de mí. Por eso, pues, dice, en este caso, también habla de ti y habla de mí. Y acá también habla de mí y habla de usted. Entonces, si vemos, se mencionan a dos personas en la oración. Entonces, esa es la diferencia entre una y la otra. No sé si ahora sí me voy a entender. Miss, entonces la oración que yo hice está bien. Como esta. Es como esta. Uh-huh. Ah. Pero estaba bien redactada, por eso no le dije nada. Porque estaba correcta. Ok, pero entonces lo hice en este que nos está explicando ahorita. Ahorita, exactamente. Ah, ok, ya. Sí, pero una pregunta. Okay. Dígame. Una pregunta. En esta oración que está ahorita en pantalla que dice Frederick es Iván. Uh-huh. Si quisiera hacer Frederick es el Iván. Que yo conocí en la fiesta, por decirle algo. Entonces ahí el verbo sería en pasado participio. No. En este caso sería, la voy a escribir ahí en el. Aquí se lo voy a escribir. Ajá. No, aquí es, Rosy, depende del tiempo que usted mencione, puede ser en pasado o en presente. Pero si usted quiere decir esa oración, me dijo Frederick. Vaya, por decirle algo, Frederick es el hombre que yo conocí, que yo conocí en la fiesta. ¿Cómo? I met, en este uh-huh. caso sería me conocí en pasado, simplemente sería en pasado, no. Normal, en el pasado normal. Ah, excelente. Ajá. Excelente. Eso de... Pasado normal, era mi curiosidad. Gracias. Bien, no, Rosy, ahí depende del tipo de oración que usted quiera, del tipo de tiempo que usted quiera. ¿Cómo se llama? Utilizar, por ejemplo, si quiero decir,
con Frederick es el hombre con el que he trabajado. Bye. Entonces, acá sería Frederick is the man whom I have worked. Entonces, con el que he trabajado. Entonces, así sería. O con el, o por ejemplo, Frederick es el hombre con el que he estado trabajando. Entonces, aquí sería I have been working, así, con el que he estado trabajando. Depende del tiempo que usted menciona en la oración, puede cambiar el verbo, pero el verbo siempre, siempre tendrá que ir un verbo, siempre tendrá que ir una acción. Y bueno, leo los siguientes. Vamos a ver. Bien, ¿por dónde me quedo? Bueno, Oscar, no sé si ahora sí estamos bien o todavía hay confusión. Sí, teacher, ya me queda un poco más claro. El primer tipo de oración, lo que quiere decir que lo que va después del relative pronoun tiene que tener relación con el nombre. Exacto, exacto. Y en este añade alguien más. Se agrada otra persona. Ok, ahora sí. Ok, Oscar, ok. Bien, bueno, sigo acá. She's my boss. Who I work. Dígame. Sí, por ejemplo, en una oración que diga, my brother who live in Ontario is older. Esa ya no aplicaría la misma fórmula porque estamos mencionando, o no aplicaría esa forma. Y repítame la oración, my brother who. My brother who live in Ontario is older. No, esa sería en la primera. En la primera, en la primera forma que no serían dos personas ahí. Si digo my brother who live in Ontario, no aplica. Por decir my, por decir me, dice usted. ¿Sí? No, porque no, porque en ese caso está hablando solo de una persona. O sea, de su hermano. Sí, sí, sí. Ajá, si ya dijera my brother and I, o por ejemplo, si añadiéramos a otra persona, sí, en ese caso, sí, ¿cómo se llama? Sería diferente. Pero no, en ese caso no, porque solo está hablando de su hermano, aunque sea suyo. Sí, aunque gracias. Mencionen my. Ok, bien. Bueno, hoy sí voy a... seguir acá. Bien, si tiene otra duda, igual puede mencionar. Creo que quedé en she's my boss who. Y en este caso sería who I worked. Bueno. Acá. Vamos a ver, she's the woman whom he loves a lot. Yes, Noemi, okay. Yes, bienvenida, Jessica. Okay, he's the man who I think with. Okay, okay, Veronica. Very good. Okay, bien. Bueno. Mary is the nurse who I met in the hospital. Okay. Very good. Muy bien. Recuerda que igual yo voy a... voy a enviar este dispositivo por si necesita repasar, ¿verdad? Voy a esperar a los que todavía no me han escrito.
Bueno, no se escucha. No estaba diciendo, no estaba mencionando nada ahorita. ¿Ahora sí me escuchan? Yes, teacher. Ok, sí, es que no estaba mencionando nada. Sí, solo estaba esperando si alguien más iba a escribir algo, pero vi que ya no. Bueno, entonces vamos a seguir. Y se escuchan bastantes sonidos que acá es de las fiestas patronales y está bastante. Se le está. Ajá, se les. Ahorita se le está escuchando entrecortado. Ok, bien. Ahora me escuchan. Hola, hola. Hello. Cortado. Se escucha cortado. Bien. Hello, no sé si escuchan ahora. Perfecto. Ok, Rosy, si me puede hacer un pegador de nuevo. Solo okay. Y métase a participantes. Ok, participantes. Okay. Uh-huh. Sí, y ahí me da la opción de hacer pegador, por favor. Uh-huh. En más, creo que aparece ahí. Está. ¿Y qué le hago ahí? Solo escriba, solo denle clic y ahí aparece más. Uh-huh. Lo que le aparece. Ajá, entonces ahí dice permitir ser operador, creo. Ahora sí, ¿verdad? Ahí. Bien. Sigo, no sé si me van a escuchar bien porque ya empezó a llover, creo que por eso era que se escuchaba entrecortado. No, ¿me escuchan ahorita? Sí, se escucha súper bien. Bien, ok, bueno, entonces, sigo acá.
Y bueno, veían, esta era la siguiente. Ok. Y es que, bueno, menciona acá que si hay una preposición al inicio de la cláusula relativa, que es esta que está acá, esta es la primera, si aparece una preposición, ¿qué es una preposición? Ese es un tipo de preposición, with. Es una preposición. O for, que también es una preposición. Si aparece una de estas en la oración, entonces dice que tenemos que utilizar, we must use the relative pronoun. Utilizamos ya sea whom en este caso, o utilizamos which. Si es que aparece esta preposición o esta, ¿ok? ¿Cuál sería la traducción? The lady with whom you were dancing is my wife. La mujer con quién, aquí sería con quién, si lo traducimos con quién estabas bailando, era mi esposa. Entonces, utilizamos who, porque recuerden que está hablando tanto de la persona, de la esposa, y también del que estaba bailando con la esposa. Podemos utilizar este tipo de oración, pero también podemos decir the lady y utilizamos that y omitimos with. La mujer, en este caso the lady that you were dancing with is my wife. Y acá utilizamos siempre with, pero iría antes del siguiente sujeto que se menciona en la oración, o si no, para que nos quede más claro, iría siempre después del verbo. En este caso sería dancing. Entonces, y la traducción sería la misma. Entonces, solo que si utilizamos that, escribimos with al final, casi al final. Pero si utilizamos whom, como dice acá, whom o which, vamos a poder utilizar with. ¿Ok? Repito, si va a utilizar preposiciones como with y for, que vamos a ver ese caso, solo podemos utilizar whom o which. Pero si usted va a utilizar that, puede incluir la preposición luego del verbo. En este caso sería dancing. Ahora bien, tenemos un ejemplo con which. The company for which you work is responsible for your pension. La compañía por quien o por la cual tú trabajas es responsable de tu pensión. Y en este caso utilizamos for y luego which, así como menciona la regla. Lo subrayo acá de nuevo. Y podemos utilizar that, si utilizamos that, for, la preposición iría, en este caso, antes del verbo. The company, bueno, siempre después del verbo, perdón. The company that you work, la compañía para la que trabajas, es responsable de tu pensión. Y siempre, si notamos, va
a ir luego del verbo. En este caso sería word de la acción. Solo en el caso que utilizamos whom y which. Okay. Esto es extra, es una regla extra cuando utilizamos preposiciones. Okay. Y ya para finalizar casi, vamos con esta de acá, que también podemos reemplazar in which o at which en on which, y podemos poner where o when, cuando queremos ser un poco más específico. Por ejemplo, that's o that is the house where Shakespeare lived. Esa es la casa en donde, sería acá, en donde Shakespeare vivió. O por ejemplo, 492 was the year when Christopher Columbus crossed the Atlantic. 1492 fue el año cuando, en este caso, Cristóbal Colón cruzó el Atlántico. Entonces podemos utilizar también where y when para ser más específico. Where, en dónde, y when, cuando. Siempre antes de where se mencionará un lugar. Y antes de when se mencionará una fecha. ¿Sí? Así como este ejemplo que tenemos acá. 1492. Okay, recuerden, les decía de que al momento de mencionar una fecha, un año, en inglés utilizamos, unimos los dos primeros dígitos y los dos últimos. En este caso sería 1492. Okay, como diciendo 1492. Entonces, y esto lo podemos utilizar por in which, at which, or on which. En este caso sería that's the house in which Shakespeare lived. O 1492 was the year on which Christopher Columbus crossed the Atlantic. Vamos a utilizar cualquiera de estos tres para estos dos, ¿ok? Entonces, en la plataforma creo que también les aparecerán algunos ejercicios, si no me equivoco, utilizando el web y el web, ¿ok? Que pueden ser suplantados por esto. Recuerde que antes de web aparecerá un lugar y antes de web aparecerá una fecha. Y, bien, ya el último, que en este caso puede o no puede aparecer el relative pronoun. Recuerda que las relative pronouns son estas palabras que hemos estado viendo. Estas, who, whom, and which, or that. Y en este caso, who, which, and that. En algunas hay una forma en la que estas no van a aparecer, y es que lo utilizan más que todo, una en la forma más que todo hablada, los estadounidenses o los que practican el inglés omiten mucho esto. Los relative pronouns, los que les acabo, los relative pronouns, sí, que acabo de estarles mencionando. Y la mayoría los omite en las oraciones.
en la forma hablada. Ahora bien, you can choose to leave out the relative pronoun if it is not the subject of the verb in the relative clause, except when the relative clause begins with a preposition in formal English or if it follows a comma. En la forma formal del inglés podemos utilizar los anteriores, pero a la hora de hablar, si usted desea, los puede omitir. Por ejemplo, that's meant I spoke to. Ese es el hombre con el que hablé. Y si ven, acá no mencionamos, no escribimos who, ni that, ni who. Pero podemos decir también that's the man to whom or whom, bueno, en este caso sería to whom I spoke. Entonces, recuerden que to es una preposición, así como las que acabo de mencionar acá, esas de acá, y por lo tanto, the with o for, to también es una preposición. Entonces, en este caso, dijimos que si utilizamos who, iría antes de él. Así que podemos utilizar ambas formas. Aparece.
Okay. Aquí estoy, disculpen de que se fue la luz aquí en casa y es porque viene una tormenta ahorita. Bueno, ya casi para terminar, solo les estaba explicando este. Bueno, y esta era la última diapositiva que traía. Y es que podemos utilizar a la forma, a la hora de hablar, utilizar los spoken language, podemos omitir el uso de whom, de that, y también de which, o de who. Entonces, les ponía este ejemplo, les decía, that's the man I spoke to, y acá, si vemos, no mencionamos ningún relative pronoun, que son las palabras que acabamos de estar viendo. Así que, me hizo una pregunta. Dígame. Vaya, en este caso, en el ejemplo que usted nos está poniendo aquí, de that's the man I spoke to, siempre después del verbo va a ir to. I spoke to. Sí, porque acá no estamos utilizando el... No estamos utilizando el relativo. No estamos utilizando whom. Es igual que acá. Igual que acá, es algo parecida con estas que vimos. Y acá en este caso utilizamos with antes de whom. Pero en este caso sí siempre vamos a utilizar una preposición. Pero si no la vamos a utilizar, no estamos utilizando, perdón, ningún relative pronoun, iría al final. Así como en este ejemplo, I spoke to. Si no, sería meant to whom I spoke. Si utilizamos los relative pronouns. ¿Okay? No sé si hay alguna otra duda. Si todavía me pueden escuchar. Okay. Bien, con eso estaríamos terminando este tema. ¿Qué es lo que aparece en la unidad número 4? ¿Ok? Bien. ¿Algo más que agregar? ¿Alguna duda? Si no, nos vamos escuchando el próximo lunes. Por favor, siga trabajando. No se detenga. Que ahorita vamos. ¿Qué? Bueno, entonces, les deseo una feliz noche. Have a good night. Enjoy your meal. Buen provecho por si vas a cenar. Y yo luego les paso tanto el video y las diapositivas, ¿ok? Ok, anytime, ok. Bye-bye. Gracias, maestra. Cuídense. Que Dios los bendiga a todos. Amén, ok. Bendiciones. Bye-bye.